Miss Mayra, buenos días. Good morning. Ok, chicas, vamos a esperar un minuto más que se conecten los compañeros, ¿sí? Okay, good morning, students. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Are you happy? Are you sad? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema. The topic today is stop bullying, okay? This class is for second grade, section 8, English level A1, school Tupacamaru segundo. Yo soy la Miss Mayra. Y hoy día, como les digo, vamos a aprender sobre parar el bullying. O sea, el tema se llama parar el bullying. Okay? Presten mucha atención que now you are going to watch a video about this topic. Okay?
students, what could you observe in this video? ¿Qué pudieron observar en este video? Que a un niño le hacían bullying. Yes, very good. A un niño le hacían bullying. ¿Quiénes le hacían bullying? Los compañeros del salón. Yes, sus propios compañeros del salón. Y está bien lo que le hacen sus compañeros. Está bien que te quiten la comida, que te boten la mochila, tus cosas. ¿Está bien? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se sintió este chico de todo lo que le hacían? Se sintió mal, se sintió triste, molesto, tímido. Yes, very good. Muy bien, chicos. Entonces, relacionado a esto es el tema el día de hoy. Ustedes ya lo sabrán en español. Ahora lo van a aprender en inglés, ¿ok? Vamos a aprender sobre el bullying, frases. Ahora les voy a mostrar el propósito de la sesión. Aquí tenemos el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito? Leerás un cuadro con descripciones en inglés sobre cómo se sienten las personas que sufren acoso escolar y un graffiti que acompaña cada texto con consejos para sentirnos bien. Luego, identificarás las frases y vocabulario que se utilizan en inglés y luego escribirás un texto sobre una persona que sufre de acoso escolar y crearás un graffiti con consejos para sentirnos bien y promover la diversidad. Ese es el propósito de esta sesión. Entonces, aquí tenemos el vocabulario. Here we have the vocabulary in English and Spanish. Ok, aquí tenemos palabras que vamos a ver en la sesión. Por ejemplo, and. ¿Qué significa and? Significa y. Because. ¿Por qué? But. But. Pero. Be friendly. Sé amigable. Bully me. Me intimida. Feelings. Sentimientos. Have big ears. Tener orejas grandes. Insult classmates. Insultar a compañeros. I think. Yo pienso. Send horrible message. Enviar horribles mensajes. Stop bullying. Detener el acoso escolar. And use kind words. Usar palabras amables. Son una de las palabras que vamos a ir, unas de las cuantas palabras que vamos a ir viendo. Aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice observe. Exercise number one. Nos dice, complete the missing boxes with the correct ordinal number. Use the words from the right side. Look at and complete. Follow the example. Entonces nos dice complete. ¿Saben qué significa complete, verdad? Son una de las palabras que venimos viendo en cada ejercicio. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa complete? La palabra complete que tenemos acá. Complete. Chicos, si tienen vergüenza de hablar, pueden chatear, pueden escribir por el chat. Yo los leo. No tengan vergüenza, no tengan miedo de participar, ¿ok? Entonces, la palabra complete significa completar, ¿ok? Vamos a completar el orden. Aquí tenemos el orden. Ya sabemos los números naturales. Ahora lo vamos a aprender los números ordinales, pero en inglés. ¿Ok? Aquí tenemos first. ¿Qué significa first? Primera o primero. ¿Cómo diría segundo? Acá tenemos las palabras al lado derecho. ¿Será eighth, third, fifth, second o tenth? ¿Cómo diría segundo en inglés? ¿Alguien me puede decir? ¿Un voluntario que me puede decir cómo digo segundo en inglés? Yes, very good. Second. Entonces diría second. Muy bien, very good. ¿Cómo diría tercero en inglés? Tercero. Third. Muy bien, Brenda, ¿verdad? Excellent. Very good. ¿Cómo diría cuarto? Ya lo tenemos, fourth. ¿Cómo diría quinto en inglés? Fight. Perdón. Fight. Fifth. Okay.
A ver, ¿dónde está? Ok, quinto, quinta, muy bien. Number, segundo, perdón, sexto. Sixth, right? Ya está. Séptimo, seventh. ¿Y cómo digo octavo? Octavo. Eighth. Eighth, yes, eight. Very good, eighth. Yes, muy bien, Brenda. Muy bien, muy bien. Bueno, están participando por el chat, recién lo estoy leyendo. Y como digo, noveno, ninth. Y décimo y último, ¿cómo digo décimo? Tenth. Yes, very good. Muy bien, excellent. Entonces, continuamos. Tenemos el segundo ejercicio que nos dice, match and write a meaning. Follow the example. ¿Qué significa match, chicos? Es otra palabra que siempre vemos en los ejercicios de inglés y que ya debemos saber. Match. Relacionar. Yes, relacionar, unir. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos el primer ejemplo. Nos dicen, the number one is scared. Letter C. ¿Qué significa scared? Asustado o asustada. Y ahí tenemos la imagen. La letter C, aquí tenemos el emoji que está asustado o asustada. Entonces, la number two, strong. ¿Qué significará strong? Tenemos que buscar el significado guiándonos de acá, de abajo. ¿Qué significa strong? ¿Qué letra será strong? ¿Qué letra? ¿La letter? Letter E. Letter E, strong significa fuerte. Number three, sad. ¿Qué significará sad? Triste. Triste. ¿Y qué letra es? Letter G, yes, very good. La G. Number four, brave. ¿Qué significará brave? Brave. ¿Cuál de estos será brave? Brave. Letter S, valiente. Brave, valiente. Number five, embarrassed. Embarrassed. ¿Qué significará embarrassed? ¿Cuál de estos? La letter. Letter A, avergonzado o avergonzada. Number six, happy. Facilísimo. ¿Qué significa happy? Feliz. Yes, very good. Feliz. Entonces, la letter. Letter A. Letter A, sorry, hubo un error de tipeo. Number seven, unhappy. Letter ¿qué significa unhappy? Infeliz. Contento. Infeliz, infeliz, infeliz. Feliz. Yes, contento. Letter D. Glad, ¿qué significará glad? Glad. Contento. Contento, are you sure? Contento. Contento. Yes, very good, muy bien. Entonces, tenemos todas estas palabras que vienen a ser feelings, sentimientos, ¿ok? Tenemos las palabras con las que podemos expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? Tenía que corregir acá, la palabra feliz era la letter H, ¿ok? Entonces, tenemos scared, que significa asustado o asustada. Luego, strong, que significa fuerte. La number three, sad, triste. Brave, valiente. Embarrassed, avergonzado o avergonzada. Happy, feliz. Unhappy, infeliz. Y glad, contento o contenta. ¿Ok, chicos? Estos son los feelings en inglés. Entonces, continuamos rápidamente, porque no se nos corre el tiempo. Entonces acá tenemos el ejercicio que nos dice read. ¿Alguien me puede decir qué significa read? Es otra de las palabras. Yes, otra de las palabras que utilizamos siempre, leer, read. Entonces la indicación nos dice, read what George, Stefano, and Charlotte feel about bullying and look at the graffiti they made in their notebooks. Entonces, vamos a escuchar lo que nos cuenta George, ¿ok? Aquí tenemos la foto de George, el pequeño texto que George nos va a decir.
y su graffiti, ¿no? Acá al lado derecho tenemos el graffiti. A ver, vamos a escuchar, prestemos mucha atención porque después resolvemos ejercicios de acuerdo a lo que hemos escuchado, de acuerdo a la lectura. Ustedes pueden seguir la lectura silenciosamente, ¿ok, chicos? Hello, I am George and I'm American. I am 15 years old and I am in my third year of secondary school. My classmates bully me because I am black. They insult me. I think bullying is terrible. I am very unhappy and scared, but my parents help me a lot. Don't be unhappy. Talk to an adult. Be brave. Be happy. Don't insult your friends. Respect your classmates. Okay, chicos. Entonces, ¿qué nos ha contado George? Nos ha dicho que es americano. De que le hacen bullying por lo que es moreno. Yes, porque tiene piel negra, ¿ok? Piel oscura. Le hacen bullying por eso. ¿Quiénes le hacen bullying? Sus compañeros. Sus compañeros, ¿verdad? ¿Y en qué grado está? ¿En qué grado está de secundaria? Ahí nos dice, tercer está. Yes, tercer grado de secundaria. Tiene 15 años y le hacen bullying. Y, se, ¿y cómo se siente él? Very unhappy, ¿verdad? ¿Qué significa very unhappy? Ya vimos los feelings, los sentimientos. Infeliz. Happy es feliz, unhappy es infeliz, ¿ok? Infeliz. Scared. ¿Qué significaba scared? Asustado, ¿verdad? Se siente asustado, tiene miedo. ¿Y quiénes son su apoyo? ¿Quién es el apoyo para George? Para que no se sienta sus así. Padres. Sus padres, muy bien, very good. Entonces, ya hemos leído un poco de George, ya nos ha dicho cómo se siente, y nos muestra acá un graffiti que él mismo lo hizo con palabras de aliento, ¿no? Para parar el bullying. Don't be unhappy, no estés, no te sientas infeliz. Talk to an adult, habla con un adulto. Be brave, ¿no? Sé valiente, sé... ¿Qué más? Be happy, sé feliz. Don't insult your friends. No insultes a tus amigos. Respect your classmates. Respeta a tus compañeros. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la siguiente lectura. ¿Quién nos encontramos con quién? Nos encontramos con Estefano, que también nos va a hablar cómo se siente que te hagan bullying. ¿Ok? Escuchemos, chicos. Hello, I'm Stefano and I'm Spanish. I'm 12 years old. And I am in my first year of secondary school. My classmates bully me because I dance ballet. They send me horrible messages. I think bullying is terrible. I am very sad and embarrassed, but my teachers help me a lot. Don't be sad. Talk to your parents. Be positive. Don't be embarrassed. Use kind words. Don't send horrible messages. Ok, ya hemos escuchado entonces a Estefano, que nos ha contado cuántos años tiene. Tiene 12 años. ¿En qué grado de secundaria se encuentra, Estefano? ¿En qué ¿Primero? Grado está? Primero de secundaria. Muy bien, very good. ¿Y por qué le hacen bullying sus compañeros? Porque le gusta lo que bailaba ballet. Sí, porque baila ballet y le hacen bullying. ¿Qué le hacen? Le mandan horribles mensajes, horribles, ¿verdad? Mensajes. Yes, horrible messages. ¿Qué más? ¿Él qué piensa? Piensa que el bullying es terrible, ¿ok? Y se siente muy sad. ¿Qué significa sad? Muy triste. Muy triste. And embarrassed. ¿Qué significa embarrassed? Avergonzado, ¿verdad? Se siente avergonzado. ¿Pero quiénes son su soporte? ¿Quiénes lo apoyan a él para que no se sienta así? Sus profesores. Sus profesores, muy bien, very good. Y entonces aquí tenemos también su graffiti donde nos dice frases para parar el bullying, ¿ok? Continuamos con la siguiente lectura de Charlotte, ¿ok? Vamos a escuchar. Hello, I am Charlotte and I am Canadian. I am 13 years old and I am in my second year of secondary school. My classmates bully me because I have big ears. They insult me. I think bullying is terrible. I am very scared and sad, but my teachers help me a lot. Don't be scared. Be brave. Don't be sad. Be friendly.
Use kind words. Don't insult your classmates. Okay, muy bien. Ahora hemos conocido el caso de Charlotte, que tiene 13 años. ¿En qué grado se encuentra Charlotte del colegio? En segundo secundaria. En segundos. Yes, en segundo de secundaria. ¿Y por qué le hacen bullying a Charlotte? Porque tiene orejas grandes. Sí, porque tiene orejas grandes. Muy bien. ¿Y cómo se siente ella? ¿Qué sentimientos tiene cuando le insultan? Siente triste. Triste y asustada, scared, right? ¿Y quiénes son su soporte? ¿Quiénes le ayudan? ¿Quiénes la ayudan? Sus profesores. Ok, very good. Muy bien, chicos. Veo que han entendido la lectura. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hello. Vamos con los exercises, ok. Acá tenemos el exercise number one que nos dice understand. O sea, vamos a ver si hemos entendido la lectura. Nos dice choose the correct alternative, follow the example. Aquí tenemos el ejemplo. Es una oración. Aquí nos dice Stefano is 12 years old and he is from Spain. Hemos escogido una de estas tres alternativas. ¿Cuántos años tiene Stefano? Obviamente en la lectura nos dijeron cuántos años tiene. ¿Y de dónde viene? En este caso, Stefano tiene 12 años y viene ¿de dónde? De España, ¿verdad? Y acá tenemos una notita de color yellow que nos dice countries and nationalities, ¿ok? Los países y sus nacionalidades, ¿ok? Canada, Canadian, Spain, Spanish, the US, American. Entonces, como ya tenemos en claro esto, vamos a resolver la number one, que nos dice, Charlotte is, ¿cuántos años tiene Charlotte, si recuerdan? ¿Tendrá 12, 15, 3, 13? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? 13, 13. Charlotte is 13 years old and she is from... ¿De dónde viene Charlotte? Canada. Peru, the US, Canada. Yes, very good. Number two, George is 15, 12, 17. 15, yes, very good. 15 years old and he is in... ¿Dónde está él? En Italy, Japan, the US. ¿Dónde se encuentra? The US, yes, very good, the US. Excellent, muy bien, continuamos. Aquí tenemos el exercise number two que nos dice, complete the sentences with the correct feelings. Follow the example. Vamos a completar con los sentimientos que ellos sentían, que ellos nos dijeron que sienten cuando les hacen bullying. En la number one, George nos cuenta, ¿no? Que él se siente he's unhappy and scared. Charlotte, ¿qué nos dijo Charlotte? She's... ¿Cómo se sentía Charlotte cuando le hacen bullying? Scared, ¿verdad? She's scared and... ¿Qué más nos dijo que sentía? Sad, se sentía triste y asustada. ¿Y qué nos dijo Stefano? He's sad, se sentía triste. ¿Y qué más? He's sad and embarrassed. Se sentía triste y avergonzado, ¿ok? Son los sentimientos que ellos nos dijeron, cómo se siente cuando te hacen bullying, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la gramática, la grammar number one, que nos dice, ¿sabes para qué usamos los imperativos en inglés? Usamos los imperativos en inglés para dar consejos, órdenes e instrucciones. En esta sesión lo usaremos para dar consejos. Comparemos estos consejos con el imperativo en positivo y negativo. Puedes identificar otros ejemplos, observa los grafitis de George, Stefano y Charlotte y encuentra más ejemplos para completar los cuadros. Entonces, aquí tenemos el imperativo en la forma positiva, que está al lado izquierdo, y la forma negativa. Entonces, aquí nos dice, de la forma positiva, ¿cómo hago una oración en imperativo? Utilizo primero por delante el verbo en este caso be, y luego viene el adjetivo, strong, be strong, ¿ok? Ser fuerte. Luego, acá hay otro ejemplo que dice respect. ¿Qué viene a ser respect? El verbo. Y luego, your classmate, que viene a ser el noun, el complemento, ¿no?
Entonces, vamos a recordar que primero va el verbo en la forma positiva del imperativo, primero va el verbo y luego el complemento. ¿Ok? Entonces, de la lectura tenemos acá dos ejemplos más que hemos encontrado. Be friendly y use kind words. Acá en be friendly ya tenemos el verbo que está delante, ¿verdad? Be. Y luego el complemento, friendly. Igual acá, use, el verbo use, ¿ok? Y el complemento, kind words. Luego tenemos en la forma negativa, ¿ok? ¿Cómo escribimos en la forma negativa el imperativo? Primero escribimos la palabra don't, luego el verbo y luego el complemento o el adjective, ¿ok? Don't be angry, ¿ok? No estés molesto, ¿ok? Luego, don't, otro ejemplo, luego el verbo, insult, luego el complemento, your classmate. Entonces, en la forma negativa, escribo primero la palabra don't, don't. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Sacamos de la lectura dos ejemplos más. Aquí tenemos, don't send horrible messages, ¿ok? Don't be scared. ¿Qué está primero? Don't, ¿verdad? Don't. Entonces, en la forma positiva, primero va el verbo, y en la forma negativa, primero va el don't. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Do you have any questions? Creo que todo está claro. Como no me dicen nada, creo que voy a suponer que todo está claro, ¿ok? Entonces, ¿para qué es esta aclaración? Para poder hacer nuestras oraciones en nuestra tarea. Ya vamos a llegar a la tarea. Rápidamente hacemos este ejercicio que nos dice practice exercise number one. Look at the image and complete with the imperative in the positive or negative form. Follow the example. Aquí tenemos be and don't be. Lo que les estaba enseñando más o menos, ¿no? Primero va el verbo y luego el verbo en negativo, ¿no? Tenemos que identificar estos feelings, estos sentimientos, ¿con qué verbo va? ¿No? ¿En qué forma va? Por ejemplo, el number one dice be great, ¿no? Be great, está bien, es positivo. Don't be sad. Está bien, don't be sad, no estés triste. O tenemos que decir be sad, está triste. No, ¿verdad? Entonces, la number three sería brave. ¿Qué significaba brave? Brave, sé valiente. Entonces, ¿cómo digo sé valiente? ¿Con be o don't be? ¿Sé o no sé? ¿Sé valiente o no sé valiente? Be brave, ¿no? Es positivo, tiene que ser algo positivo. Como yo le puedo decir a una persona que le están haciendo bullying, le tengo que decir be brave, sé valiente, ¿no? Number four, ¿será be angry o don't be angry? Don't be angry. Don't be angry, ¿no? No estés molesto, le tengo que decir. Algo positivo le tengo que decir. ¿Ok? Don't be angry. Muy bien. Very good. Number five. Be o don't be? Don't be scared. No, no estés asustado, ¿no? No tengas miedo. ¿Qué más? Be happy o don't be happy? Be happy. Be happy. Yes, very good. Number seven. Be embarrassed or don't be embarrassed? Don't be embarrassed. No te sientas avergonzado o no estés avergonzado, ¿ok? No sientas vergüenza. Number eight. Be strong or don't be strong? Be strong. Be strong. Sé fuerte, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice look the information in the chart about and write correct sentences in the box. Follow the example, nos dice. Aquí tenemos el ejemplo de Stefano. Nos da tres palabras, mejor dicho, tres frases que tengo que utilizar. Stefano, Spanish, in 12. Entonces tengo que hacer una oración. Acá tengo la oración. His name is Stefano. Recuerdan que his es un posesivo de él, ¿verdad? Entonces, his name is Stefano. He is Spanish. And he is 12 years old. Estamos hablando, su nombre es Stefano. Él es español, ¿verdad? Y
Él tiene 12 años. Entonces, así como hice una oración con estas palabras que me han dado, igual tengo que hacer con la number one de Charlotte, ¿ok? Entonces, la oración sería, her name is Charlotte, she is Canadian, and she is 13 years old. Estamos utilizando las palabras. Ponemos, su nombre es Charlotte, ella es canadiense y ella tiene 13 años. Así vamos a hacer la estructura de nuestras oraciones para la tarea, ¿ok? Vamos a utilizar el posesivo, los pronombres, ¿ok? En la number 2 nos dice George, American, Christine. Entonces tengo que hacer una oración con esas palabras. His name is George, he is American, and he is 15 years old. ¿Ok? Esa es la estructura para hacer nuestras oraciones. Entonces, para terminar, tenemos el observe exercise number 3. Look at the pictures, pick the pieces of advice to stop bullying in your school, and cross out the ones are not good. Follow the example. Por ejemplo, ¿cómo podemos parar el bullying? Respect your classmates, ¿verdad? Respetando a nuestros compañeros. Le ponemos un tick. La number 2, send horrible message. Mandando mensajes horribles, ¿podemos parar el bullying? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Una X. Ponemos una X. La number 3, be friendly. Siendo amigable, ¿paramos el bullying? Yes or no. Entonces le ponemos, ¿qué le ponemos? Un tick, ¿verdad? Un check. Number 4, talk to an adult. Hablar con un adulto. Hablando con los adultos, pidiendo consejos a los adultos. ¿Podemos parar el bullying? Yes. Yes, ¿verdad? Entonces es un check. Number 5, insult classmates. Insultar a los compañeros. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? ¿Con eso no paramos el bullying? No. Ok, very good. Use kind words. Usar palabras amables. Yes. Yes. Ok, muy bien. Very good. Y finalmente aquí tenemos el homework. Homework. Write a text about how a person who is a victim of bullying can feel and create a graffiti to stop bullying. ¿Qué nos dice? En español, lo tenemos está en rojo. Escribe un texto en inglés sobre cómo se puede sentir una persona que es víctima de bullying y crea un graffiti para parar el bullying. Guíate del ejemplo de Charlotte. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Charlotte. ¿Qué tiene que tener nuestra tarea? Tiene que tener la foto o imagen. Acá está la foto o imagen de Charlotte. ¿Qué más? El texto en inglés. ¿Y qué más? Y el graffiti. Chicos, esto es un ejemplo. La clase pasada mandé como ejemplo de la persona que te inspira y puse de Luis. Algunos me han copiado el ejemplo. No es copiar el ejemplo, es guiarte de ese ejemplo. ¿Ok? Entonces, la historia de Charlotte es para una guía para ustedes, es una ayuda para ustedes. Si la historia de Charlotte tiene la foto, entonces de la persona que yo voy a inventar, ustedes van a inventar. Van a inventar un estudiante que está sufriendo bullying. Por ejemplo, acá dice, hello, I am Charlotte. Ya, pues, yo voy a inventar, hello, I am Juanita. ¿Ok? Ya le pongo Juanita. And I am, y ten, no, y soy, no sé, de Perú. Pongo Perú, Brasil, Colombia, de donde ustedes quieran. Le pongo la edad que yo quiera, ¿no? Porque yo estoy inventando, estoy creando. ¿Cómo se sentiría una persona que sufre bullying? ¿Ok? Entonces, tengo que poner su foto o imagen, ¿no? La voy a dibujar o puedo sacar de un periódico, qué sé yo, ¿no? Pongo la imagen, luego hago mi texto y luego hago mi graffiti con frases, ¿no? Frases que motiven a parar el bullying, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la fecha de entrega de esta tarea? La fecha de entrega es el viernes 14 de agosto. Por favor, cumplan con la fecha que se les da. Yo les doy una fecha y me terminan enviando sábado, domingo, yo... Una vez que envío mi informe, ¿y cómo hago? ¿Qué le digo? Directora, devuélveme mi trabajo o el informe. ¿Voy a incluir a un niño? No. Tienen que ser puntuales y responsables para presentar su tarea. Por eso se le está diciendo con tiempo. Y también la retroalimentación son los jueves. ¿Por qué medio? Por WhatsApp. Porque algunos dicen que no tienen internet. Entonces, no tienen internet para el Zoom. Ya, pero por lo menos participen por WhatsApp, porque WhatsApp sí tienen, ¿no?
Bueno, entonces chicos, como les digo, esta es la tarea. ¿Y qué más tenemos que presentar en nuestra tarea? El cuadro, que es nuestro desafío, que como les dije, tienen que acostumbrarse que siempre van a ver estos cuadros. El cuadro de autoevaluación y el cuadro de nuestra reflexión, ¿no? O sea, este es el cuadro, perdón, el cuadro de los requisitos y el cuadro de la autoevaluación, si lo pude hacer, si necesité ayuda. Y finalmente, como les dije en el grupo, que la clase está siendo grabada y la voy a publicar en mi canal de YouTube para los compañeros que no han podido asistir, ¿no? Y que que tienen alguna duda, lo pueden ver también acá en la grabación, ¿no? Del Zoom. Yeah, y bueno, muchas gracias a ustedes por participar, por estar presente de la clase. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen saber al grupo, ¿ok, chicos? Pueden enviar la tarea en el grupo y ya, bueno, ya saben. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Sí, muchas gracias. Goodbye. Goodbye, students. Igual. Goodbye, cuídense.